Los rumores sobre la separación entre el exmandatario del país, Enrique Peña Nieto, y su todavía esposa Angélica Rivera la Gaviota, comenzaron justo después de que EPN dejara la presidencia en manos de Andrés Manuel López Obrador, ya que desde hace tiempo se venía afirmando que su matrimonio era simplemente un contrato, y que en verdad no existía amor. Hace poco, una fotografía del expresidente de México en compañía de una bella mujer reavivó las especulaciones del público, pues EPN estaba en Madrid con Tania Ruiz Eijelman, modelo mexicana con quien ya se le había relacionado en el pasado. En aquel entonces, el exmandatario y la exprimera dama asistieron a la boda de Miriam Uber y Alejandro Valladares, en octubre de 2017, en donde Angélica conoció a la prima de Alejandro, Tania Ruiz, y con quien había fuertes rumores de que mantenía un amorío secreto con Peña Nieto, situación que la gaviota decidió ignorar. La fiesta matrimonial reunió a diversas personalidades del espectáculo y la política, tales como El Potrillo, Alejandro Fernández, Claudia Álvarez y Sofía Castro, así como Anay, Manuel Velasco, y Angélica Rivera, que en algún momento se pudo haber topado con su supuesta rival de amores. Tras la filtración de las imágenes en donde aparece EPN con la modelo, ya se piensa incluso en que es real la separación, y que incluso existe la posibilidad de que esta sea una nueva relación para la vida del exmandatario, aunque hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Lo que más llama la atención del público, es que posiblemente la gaviota haya conocido a la amante de su todavía esposo y simplemente haya decidido ignorar el hecho, lo que lleva a reforzar la teoría de que su matrimonio solo era un contrato que eventualmente llegaría a su fin. Con información de Soy Carmín, El Heraldo, El Universal, Instagram y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.